Muy buenas tardes, estamos en una nueva edición del Informativo Municipal a través de las ondas de TVC Mi Canal y también de Radio Karina. Y por supuesto también en nuestras redes sociales. Le brindamos la bienvenida a nuestros invitados, partimos con nuestro alcalde. Bienvenido, alcalde. Gracias, don Luis. Contento, por supuesto, de estar un domingo más junto a todas y todos ustedes, queridos vecinos de la comuna de Cabrero. Gracias por entregarnos esta tremenda audiencia, sintonía para ingresar a sus hogares con información relevante de la semana y, por supuesto, de lo que viene en el resto de este mes. También tenemos la visita hoy día de nuestro concejal, don José Figueroa Moreno. Muy buenas tardes, don José. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, estimado alcalde. Y por supuesto, a todos nuestros vecinos, un gran saludo, un abrazo a todos. Aquí estamos para acompañarles y dar a conocer las noticias que han sucedido en esta semana, ¿cierto? Todos los acontecimientos municipales, ¿cierto? Y otras noticias de interés comunal. A esta misma hora, hace una semana, nuestro alcalde estaba invitándolos que fueran a la segunda jornada de la fiesta del Chancho. Estuvo muy buena esa fiesta, alcalde. Cuéntenos, ¿cómo podemos resumir el resultado de esta fiesta? Así es, bueno, como usted lo acaba de decir, Luis, una fiesta muy buena, una actividad costumbrista con mucha presencia de vecinos del sector del Progreso, de sectores rurales y, por supuesto, de la comuna de Cabrero. Muchos vecinos también que llegaron de otros lugares de la región y del país a compartir en esta tremenda jornada que hemos organizado junto a la comunidad del Progreso. Hay que recordar que en todas las actividades costumbristas nos reunimos con las organizaciones vivas y logramos sacar adelante las actividades costumbristas. Por eso enviarle un saludo al Club de Guaso, al Adulto Mayor, al Taller Laboral, a la Escuela, al Agua Potable, que participaron en las reuniones y fueron parte importante también para el desarrollo de esta actividad. Agradecer a todas las cocinerías, a masanderías, a todo el producto que se vende de artesanía, agroprocesado, todos los puestos que se instalan también fuera de la carpa, agradecer la presencia y el apoyo de parte de ellos, porque finalmente estas actividades sin ellos no se pueden realizar. Estas actividades costumbristas nacen para darle una entretención a la comunidad sana, una entretención sana con la familia, con los amigos. También es importante mencionar que estas fiestas costumbristas generan mucho empleo. Una cocinería tiene alrededor de 10 personas trabajando y si usted lo multiplica por la cantidad de cocinerías que existen en esta fiesta, más la masandería, son muchas personas que pueden trabajar, ¿cierto?, en torno a esta actividad de costumbres de la comuna de Cabrero. Ahora nos estamos preparando ya para Charrúa. Hay que recordar que en Charrúa realizamos la fiesta Huasa del Campo Chileno, pero antes de eso se nos viene Fiestas Patrias y estamos analizando también todo lo que es el programa de Fiestas Patrias. Esta fue una fiesta bastante histórica en un aspecto. Es primera vez, creo, desde sus dos periodos, que se juntan tantas autoridades distinguidas que nos acompañaron. Recuérdenos quiénes estuvieron. Bueno, agradecer, Luis, como usted lo dice, primero la presencia de todos nuestros concejales que nos acompañan. Por supuesto, el gobernador que nos acompañó por primera vez, estuvo con nosotros el gobernador de la provincia del Biobío, que asumió además hace muy poquito, Vladimir Fica, que le envió un saludo y que nos estuvo visitando también en la semana para conversar sobre los proyectos que el municipio está presentando para que sean aprobados. También estuvo la diputada Loreto Carvajal, representantes del senador Arboe y de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, consejeros regionales como Patricio Badilla, Eduardo Borgoño, Daniel Cuevas, el jefe de la unidad regional de la Subdere, don Julio Rodríguez. La verdad que estuvimos muy bien acompañados y, por supuesto, también estuvo la directora de la Escuela del Progreso, la señora Margarita Torres, entre muchos dirigentes y vecinos destacados también de la comuna que nos acompañaron en el inicio de esta fiesta tan exitosa como es la Muerte Chancho en el sector del Progreso. Usted destacó en esa jornada a la Escuela del Progreso justamente por los logros que se han obtenido y tal vez por una acción pionera en todo Chile y única en Chile. Así es, bueno, la Escuela del Progreso es una escuela que crece al igual que todas las escuelas de nuestra comuna. Nosotros, tanto en el sector urbano como en el sector rural, vamos avanzando en materia de educación. Pero hay algo muy interesante. En el Progreso hay una escuela rural, tiene 30 alumnos. Y los 30 alumnos, ¿cierto?, están recibiendo una educación de calidad. Es una escuela de excelencia, es una escuela con el mayor puntaje de CIMS a nivel comunal. Y eso, por supuesto, hay que destacarlo. Nosotros hemos hecho una inversión importante en los sectores rurales y nos alegra, ¿cierto?, que haya un compromiso de parte de los profesores, asistentes de la educación, padres, apoderados y, por supuesto, alumnos para lograr estos objetivos. También tenemos dos grandes payadores como es Víctor Quintana y Fernando Yáñez,
que son reconocidos a nivel nacional, pero que hoy día la comuna le está dando una oportunidad para que a través de su arte, de su música, permitan que los alumnos puedan crear música, canciones, puedan componer, puedan trabajar en la paya, puedan abrir su espectro cierto de pensamiento con respecto a la música y a esta hermosa cultura. Y eso, por supuesto, nos llena de orgullo porque no hemos atrevido a hacer cosas innovadoras, cosas nuevas que apuntan directamente al beneficio y al crecimiento intelectual de nuestros alumnos. Justamente a propósito de eso, escuchemos lo que nos dijo Fernando Yáñez, uno de los más destacados payadores de nuestra patria. Simplemente maravilloso, porque todo lo que cantamos, no hay ni una sílaba ni de Víctor Quintana ni mía, son de los niños. Los niños hicieron esa creación en todo terreno, hasta en la personificación la hicieron ellos. Y eso es maravilloso, o sea, es sembrar futuro, simplemente eso, sembrar futuro. Ahí estaba Fernando Yáñez reconociendo esta labor pionera que está haciendo en las escuelas municipales rurales de nuestra comuna. ¿Qué le parece, concejal, el resultado de esta tremenda fiesta? Así es. No, Luchito, y qué bueno que el señor alcalde resalte toda esta fiesta costumbrista que, en el fondo, yo creo que han sido un éxito. Han sido un éxito tanto en lo comercial como en la afluencia de público. Mucha gente, muchos vecinos, tanto de Cabrero, ¿cierto?, y de la intercomuna y de otros lugares de nuestro país o de nuestra región, han llegado a visitar estas fiestas que son extraordinarias. Yo creo que ya se consolidaron las fiestas costumbristas. Yo creo que Cabrero está reconocido como una buena organización. Traemos buenos grupos. La planificación, la organización es excelente. Y además el complemento que acaba de resaltar nuestro alcalde, que la escuela se integre también con los niños, yo creo que fue un acierto, porque ellos demostraron sus cualidades artísticas ahí, por supuesto con sus profesores, en los payadores de excelencia que tenemos, Quintana y el señor Fernando Yáñez, que son tremendos payadores, y por suerte es cierto que los tenemos trabajando con nosotros, y los niños sacándole todo ese provecho que tienen ellos, ese cantar, esas payas. Bueno, esa tanta personalidad también. Eso que estos amigos le han inculcado a estos niños y lo demuestran a tal corta edad y ese día ante un marco tremendo de público pudieron ahí demostrar sus cualidades. Hay algunos niñitos que se sintieron un poco nerviosos, claro, pero es natural de enfrentarse a un tremendo público en un escenario grande de nuestra comuna. Así que, no, contento por esta fiesta y por supuesto también por nuestros vecinos que también tienen la oportunidad de lograr algunos recursos para su familia y implementar a lo mejor una mejor calidad de vida también para su gente. Así que contento. Alcalde, la fiesta va a seguir. Usted les anunció algo ese día, que para el 17, pero creo que va a ser el 18. Así es, bueno, el 17 estaba anunciada la inauguración el día viernes, pero la comunidad, en una mesa de trabajo que se creó en el Progreso, decidieron que se inaugurara el día 18, el sábado 18, a las 4 de la tarde. Así que la inauguración de la sede más grande de la comuna de Cabrero, que está ubicada en el sector del Progreso, se va a inaugurar el 18 a las 4 de la tarde y están de verdad todos invitados. Sería importante que los dirigentes que nos están escuchando, que son siempre bienvenidos y convocados por el municipio, los vecinos, ¿cierto?, que quieren distraerse un día sábado y participar en una inauguración organizada por el municipio y la gente del Progreso, invitados todos. El sábado 18, anótenlo por ahí, a las 4 de la tarde, en un lindo sector rural, un sector cierto de hermosos paisajes y gente, vamos a estar ahí inaugurando. Y terminada la fiesta, de inmediato seguimos el trabajo en la municipalidad. Lo vimos a usted ya el día lunes, en todo, iniciando una agenda, y hubo una reunión, un malón, como se hacían antiguamente por los adultos mayores. Cuéntenos, ¿en qué consiste esto del programa Vínculos? Así es, bueno, primero que todo, enviarle un saludo a todos los adultos mayores de la comuna de Cabrero, a todos los clubes de adultos mayores que existen en la comuna, que trabajan para sus adultos mayores, se planifican, ¿cierto?, para poder estar alegre en la vida, con la autoestima elevada. Y el programa Vínculo también nace por la necesidad que tienen adultos mayores que viven solitos, que no tienen la compañía muchas veces de la familia, y cierto, este programa permite que salgan del hogar, se reúnan con más adultos mayores, tengan terapias, tengan charlas, salgan también de su comuna a disfrutar
conociendo, por supuesto, otros lugares de nuestra región y nuestro país. Como su nombre lo dice, Vínculo, este programa permite vincular a los adultos mayores con el mundo real, no estar en el hogar muchas veces con depresión, como lo decía, solo también, ¿cierto? Ha sido un aporte importante a los adultos mayores. También algo que hay que destacar, que el trabajo se ha hecho muy bien por parte de nuestros profesionales. Enviarle un saludo a la encargada del programa, que es Catherine Saldía, y a las monitoras Catherine Retamal y Alicia Herrera, que han hecho un trabajo profesional importante para que el vínculo sea reconocido a nivel regional. Eso ha permitido que el vínculo aumente la capacidad de adultos mayores y poder tener más adultos mayores que estén vinculados, ¿cierto?, con el día a día de esta sociedad. Ha sido muy positivo, lo vemos en las caras de nuestros adultos mayores, y agradecer también la presencia de nuestro Seremi de Desarrollo Social, Alberto Moraga, y también a la coordinadora regional del SENAMA, Sigrid Ramírez, que nos pudieron acompañar. Creo que la presencia de las autoridades de gobierno es muy importante porque realza también cualquier actividad que nosotros como municipalidad realicemos en nuestro territorio. Don José, esta es una de las tantas actividades que realizamos con los adultos mayores. Sí, bueno, tuve la ocasión y agradecerle a Dios, ¿cierto?, que me dio la oportunidad de estar ahí junto a ellos, participando, ¿cierto?, de este gran malón, como lo dijo usted. Un malón, sí, que esa palabra como que ya no existe, pero en un tiempo existió y eran grandes fiestas donde concurrían las familias, ¿cierto?, a compartir un, no sé, un asadito, una once, y bueno, la idea era juntarse. Y claro, este día lunes, ¿cierto?, estuvimos junto a ellos, ¿cierto?, hartos, muchos viejitos, ¿cierto?, antiguos ya de acá de Cabrero, que se reunieron ahí, como bien dice la palabra, vínculos, que ellos se vincularan unos con otros. Yo en la mesa que estuve compartiendo con ellos, había un matrimonio que llevaba más de 60 años juntos. Entonces, una bendición de escucharles a ellos. Y le preguntábamos cuál es la receta para estar tanto tiempo juntos. Y ellos decían que era comprensión, conversación y por supuesto, cariño, decían, mucho cariño. Y claro, 66 años le llevaban un matrimonio de Pontea al alcalde. Alegre, contento, yo estaba feliz con ellos porque logramos conversar mucho. Es lindo compartir ahí y es grato escuchar a nuestros viejitos, compartir con ellos, porque uno va para allá pues, y además estamos cerquita, así que como que lo identificamos con ellos, así que no, contento. Y este programa es excelente, pues. Ojalá, alcalde, pudiéramos conseguir más recursos para integrar más abuelitos, porque en la comuna tenemos muchos clubes de adulto mayor, bien lo dijo usted, que también aprovecho de mandarle un gran saludo también a mi club, Alma Joven, un cariño tremendo para ellos. Así que no, contento por estos programas, cierto, que hemos acogido el municipio, lo ha tomado para nuestros vecinos. No todas las comunas tienen dos programas vínculos. El primero fue tan exitoso el año 2016-2017 que ahora ya tenemos dos. Ahora nos vamos a la información de la semana. En esta sección queremos destacar algo muy especial. La municipalidad hace un intenso trabajo, también lo hacen las autoridades, cada cual, pero no tendría sentido si no hubiera un grupo de personas, un grupo humano fantástico, y merecían ser destacados. ¿Qué fue lo que hicimos esta semana con ellos? Sí, bueno, la verdad que es importante destacar esta información porque fue el día de nuestros dirigentes sociales que se esfuerzan por sus territorios, por ustedes, para poder llevar el apoyo del municipio o del gobierno central o regional hacia cada uno de los sectores que ellos representan. Ya nos detuvimos en el tiempo y celebramos a nuestros dirigentes. Le envío un gran abrazo a todos los dirigentes, tanto hombres como mujeres, que realizan una tremenda labor de apoyo también a las iniciativas que nacen de parte de ellos para que la inversión pública llegue a nuestra comuna, a nuestros sectores. La comuna avanza, la comuna está avanzando, la comuna sigue avanzando y en parte se debe también al trabajo que nuestros dirigentes día a día realizan en conjunto con el municipio. Somos un equipo, hemos empoderado a nuestros dirigentes, lo hemos capacitado, tienen las herramientas necesarias para poder desempeñarse bien en su comunidad y por supuesto en contacto con el municipio. Enviarle un saludo al presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, don Luis Vega, a su directiva como es
don Antonio Navarrete, la señora Pamela Mella, Elías Rifo, ¿cierto? Que son los dirigentes que están liderando este proceso de la Unión Comunal. Invitar a todos los dirigentes que apoyen la Unión Comunal, porque finalmente estas reuniones, estas convocatorias permiten, ¿cierto?, estar más cerca de las necesidades que tienen los sectores que nuestros dirigentes representan. Fue una bonita jornada, reconocimos con un lindo video que se mostró en la actividad, le entregamos un presente también para que ellos puedan tomar nota cuando van a hacer alguna gestión, y pasamos, la verdad, un momento muy agradable junto a todos nuestros dirigentes. Pudiera nombrarlos a todos, pero son tantos que no nos faltaría tiempo para nombrarles a ellos. Solamente un reconocimiento y mi gratitud como alcalde y autoridad de la comuna hacia todas y todos ustedes. Ahí estaban más de 200 dirigentes, estaban dirigentes vecinales, de comités de agua potable rural, comités de adelanto, habían de grupos juveniles, también de adultos mayores, clubes deportivos. Y entre ellos, ahí estaba la señora Marta Daza, y también de la Junta de Vecinos Tapihue, y también don José Torres Campos de la Junta de Vecinos Villa La Esperanza. Veamos lo que nos comentaron en ese momento. Es que es muy importante, y más cuando se trabaja en conjunto con la municipalidad, en el equipo municipal, con el alcalde, su funcionario, es un trabajo bonito. Bueno, a la vez, como se dice, es ingrato, pero uno ve satisfacciones con proyectos que han llegado a su sector, sobre todo un sector rural, que es más complicado, que llegue más acceso de cosas, y nosotros por lo menos Tapihue tenemos proyectos grandes en muy poco tiempo. Entonces un buen trabajo que se ha hecho en conjunto con la municipalidad, de parte del alcalde, en un equipo, y yo lo encuentro, el apoyo del municipio, y hemos trabajado en conjunto, es bueno. Yo hace 2 años que me hice cargo de como presidente de la Junta de Vecinos de la Esperanza, y para mí es un orgullo estar trabajando en esta villa, porque la gente coopera, hemos ido avanzando, y la verdad las cosas que es bonito, me encanta. Parece que uno nace para ser dirigente. Alcalde, esto recordó algo muy importante este año. Hace justo medio siglo, el 7 de agosto, se dictó la Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias. Eso fue hace medio siglo. Y hace 20 años también el gobierno instituyó el Día del Dirigente. Así que eran dos fechas bien especiales y pudimos también tener a don José ahí participando. Sí. Cuéntanos, don José, junto a los concejales. No, por supuesto, nuestro dirigente, yo me saco el sombrero ante ellos por la labor extraordinaria que hacen. Ellos se desvelan, ¿cierto?, por sus sectores, por preocuparse que todo salga bien. No, los dirigentes, yo les tengo mucho respeto. Y por supuesto, enviarles un gran abrazo a todos y a todas, ¿cierto?, las que son dirigentes y dirigentas que se sacan, como se dice, la mugre por sus sectores y por trabajar por los demás, por el bien común. Yo estuve súper contento en esa actividad por la gran cantidad de vecinos que llegaron, ciertos dirigentes, a compartir ahí, a conocerse algunos, porque no todos se conocen entre ellos. Y fue bonito compartir un ratito, un alto, cierto, en sus actividades, tanto hogareñas como sus funciones laborales. Y hacer un alto para compartir con nuestros dirigentes es muy bueno eso. Así que, no, contento, y por supuesto, instale a seguir por esa misma senda, trabajando, esforzándose. Sabemos muchas veces que incomprendida la función dirigente, pero tienen que poner, como decimos, cuero de chancho, ¿no?, y seguir adelante por nuestros vecinos, trabajando fuertemente para sacar sus proyectos y todas sus necesidades que ellos requieran. También el municipio, ¿cierto?, siempre les ha acompañado, y qué bueno que nuestro alcalde siempre les está apoyando y les está instando a seguir. Y por supuesto, un abrazo y un cariño afectuoso a todos. Estamos dando un paso bien grande, alcalde, porque no solamente hay más organizaciones, sino que también entre ellos a su vez están creando agrupaciones. Ya lo tenemos con los consultivos de jóvenes, los adultos mayores también tienen su directiva que los reúne a todos. Y recién se creó el Consejo de la Discapacidad Comunal y también la Unión Comunal, que va a tener pronto su sede. Cuéntenos cómo pasó este proceso tan, tan bonito de organización. Así es, bueno, como usted lo dice, Luis, los dirigentes están muy bien organizados,
porque los estamos capacitando, porque los estamos acompañando. Quiero aprovechar esta oportunidad también para enviarle un saludo a Emily Órdenes y a Solán Simpson, que son dos tremendas profesionales del municipio que trabajan codo a codo con todos nuestros dirigentes territoriales y funcionales, ¿cierto?, que cumplen la labor de trabajar por las comunidades. Hay hartas mesas de trabajo, en Charrúa hay una mesa de trabajo donde están todas las instituciones. En El Progreso se acaba de conformar también una mesa de trabajo en donde todos participan, y esta mesa también de Jardines Unidos creo que fue muy importante que se pudiera formar, porque de ahí nacen también las iniciativas de poder trabajar con ayuda tanto municipal como del gobierno central o el gobierno regional. Este desarrollo de la organización comunitaria es transversal. Vamos a irnos de esta sección escuchando primero a un joven, José Soto Aravena, quien está encabezando el Consejo Consultivo de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, la OPD. Y también vamos a escuchar a don Eduardo Sepúlveda, presidente del Club de Adulto Mayor Vida Activa. En ellos, nuestras felicitaciones a todos los dirigentes vecinales. Y nosotros nos formamos para poder ir orientando a la gente, vivir en grupo, vivir, como le dijera yo, la edad que tenemos, ¿ya? Porque muchas veces se preocupan de una cosa, de otra, y se van aislando. Sobre todo el adulto mayor se va aislando, ¿ya? Que en su casa, que los nietos, que esto, que lo otro, las obligaciones así. Y acá no, acá, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a eso, que participen. Porque normalmente hacemos, por poner el caso, una mateada, ya después de la mateada, o una comida, un almuerzo, ¿ya? Y después de eso quieren bailar y entretenerse, conversar y y es bueno, ¿por qué? Porque así se va compartiendo. Bueno, la labor del Consejo Consultivo es informar a los jóvenes, en este caso niños, niñas y adolescentes, sobre sus deberes y también sus derechos, pero recalcando siempre sus derechos. Nuestro trabajo más que nada es informar, como dije anteriormente, y sobre esto vamos a reuniones con ellos, se les informa sobre temas de sexualidad, drogas, alcohol, para mantenerlo al tanto de cómo se muestran los jóvenes hoy en día. El pasado jueves, alcalde, recibió una visita muy especial en su despacho. Cuéntenos de qué se trata eso. Así es, estuvo con nosotros el gobernador provincial del Biobío, don Vladimir Fica, con su equipo también de gabinete, ¿cierto?, conociendo la comuna, conociendo nuestro trabajo, los proyectos que tenemos presentados, los avances también que tiene nuestra comuna. Se fue muy contento el gobernador, comprometió el apoyo, por supuesto, para la comuna de Cabrero, para su gente, y eso nos llena de orgullo, nos llena de energía también para seguir avanzando con la comuna que todos queremos, que es una comuna limpia, una comuna segura, una comuna con inversión pública y con proyectos también que suban la plusvalía, ¿cierto?, de todos los que habitamos este hermoso territorio. También estuvo con nosotros la Unión Comunal, el gobernador nos pidió reunirnos con la Unión Comunal, agradecer a la Unión Comunal que nos haya acompañado también en esta reunión, y posteriormente terminamos en una conversación con todos nuestros directores del municipio. Así que yo quiero agradecer la visita al gobernador y decirle que la comuna de Cabrero está a puertas abiertas para trabajar y seguir avanzando como lo hemos experimentado hasta el día de hoy. Veamos el saludo que entrega la comunidad de Cabrero el gobernador Ignacio Fica. Primero que todo, dar las gracias nuevamente al alcalde Mayoguer por la oportunidad que me da de estar en su casa comunal, y decirle a toda la comunidad de Cabrero que esta gobernación y este gobernador en particular está dispuesto a trabajar con las comunas, y es por eso que estamos hoy en día en Cabrero, y así estoy recorriendo cada una de las 14 comunas de esta provincia a la cual yo represento como gobernador. Me siento sumamente afortunado de contar con autoridades comunales como el alcalde de Cabrero, como Mario, porque considero que es ejemplo de cómo se hacen bien las cosas, ¿ya? Creo que Cabrero ha sido ejemplo durante todos estos años de cómo se hacen bien las cosas y cómo se, de verdad, se consiguen recursos, pero no para beneficios personales, sino que para beneficios comunales. Ahí estaba el gobernador provincial, Vladimir Ignacio Fica, estaba dirigiéndose a toda la comunidad de Cabrero, entre ellos a nuestro concejal. ¿Qué le parece? Sí, bueno, tuve la ocasión de compartir un ratito con él.
y por supuesto le deseo el mayor de los éxitos. Es una persona joven, entusiasta, tiene ganas de hacer cosas por nuestra provincia. Así que contento de haberlo tenido acá en Cabrero, ¿cierto? Es importante que estén en terreno, esas son las disposiciones de nuestro presidente también, de que todas las autoridades estén en terreno, visualizando todos los problemas. Así que qué bueno que se acerquen a las comunas y que tengan una buena relación con nuestro alcalde, que también ellos son autoridades muy importantes para el crecimiento de nuestra comuna también, por el apoyo que nos pueden brindar. Así que le deseo mayor de los éxitos al señor Fica, una persona joven, como digo, así que me da la impresión que va a ser una buena gestión por las ganas que le vi, el entusiasmo que me demostró al momento de saludarle y compartir unas palabras. Y ahí sigue avanzando nuestra comuna y una excelente noticia tuvimos esta semana, alcalde. Nuevos proyectos para la comuna. ¿De qué se trata eso? Así es, bueno, como usted lo acaba de mencionar, nuevos proyectos para la comuna. Hay un porcentaje que el gobierno entrega a nivel nacional, que es el 2% del presupuesto nacional para proyectos de cultura, de deporte y de seguridad ciudadana. ¿Ya? Y en esta oportunidad se aprobaron proyectos de deporte y de cultura. Y les quiero decir que la comuna de Cabrero fue la segunda comuna después de Los Ángeles, de la provincia del Biobío, con más proyectos aprobados. Por eso acá me quiero detener también y felicitar a todos los dirigentes que se atrevieron a postular a estos proyectos, por supuesto a los funcionarios municipales que apoyaron esta iniciativa y a los consejeros regionales, sin duda, que son finalmente quienes levantan la mano para poder aprobar estos proyectos. Decirle que los proyectos aprobados fueron los siguientes: Escuela Formativa Escolar de Voleibol Scorpion, del Club Juvenil Voleibol Scorpion, Campeonato de Escolares de Ajedrez, del Club Deportivo y Social Ciudad de Cabrero, dos proyectos de la municipalidad, Duatlón Cabrero y Caminando Junto al Fútbol Profesional, otros seis proyectos de fútbol, Escuela de Fútbol Adonai, Club Osvaldo Muñoz Carrasco, Independiente, Porvenir, Jardines del Alto y Parcelas El Progreso. Tres proyectos de cultura, Semana Progresina, junto Junta de Vecinos del Progreso, Fiesta Tradicional Huasa El Progreso, La Cueca y sus variantes, Centro Cultural y Conjunto Folclórico Voces de Cabrero. Eso es, sumando todo, son nada menos que 35 millones de pesos y beneficia a 12 organizaciones comunitarias y también a la municipalidad, que abarca a toda la comuna. ¿Qué le parece este nuevo aporte? Excelente, por Luchito, excelente por estos recursos que vienen a ayudar, ¿cierto?, al progreso de nuestra comuna. Yo especialmente estoy súper contento por los proyectos de fútbol. Todos los clubes, ¿cierto?, que fueron adjudicados, les felicito. Les deseo el mayor de los éxitos en estas escuelitas que logran formar ellos. Y por supuesto, la juventud es nuestro tesoro. Así que todos estos proyectos vienen apuntando hacia allá, de ayudarles y cobijarles, ¿cierto?, y enseñarles también, y por supuesto un medio para sacarlos de esos malos hábitos que muchas veces tenemos o tienen algunos jóvenes. Así que no, contento por la cantidad de proyectos, 39 millones no es menor, Luchito, que llega a nuestra comuna, así que contento, ojalá, alcalde, que estos recursos, como siempre lo pido yo, que ojalá lleguen mañana. Pero no se puede, es un proceso. Pero ya están adjudicados, que eso es lo importante. Así que agradecer también a los consejeros, por supuesto. Usted tuvo la ocasión de nombrarlos, bueno, a Badía, al amigo Borgoño, a Cuevita, que son los que siempre están cerca de nosotros. Por supuesto, un abrazo a ellos también, porque ellos son los que distribuyen y reparten los recursos en el gobierno regional. Sí, sí. Ahí está, nuevos proyectos y más desarrollo. Y vamos ahora a una tarea cotidiana del alcalde que es necesaria para poder estar cerca. Y justamente son dirigentes los que vienen a verlo, alcalde. Cuéntenos cómo estuvieron esas audiencias. Así es, bueno, primero que todo decirles que los días miércoles en el municipio, en la oficina del alcalde, me reúno con ciertos dirigentes que solicitan cierta audiencia para poder buscar las mejoras de sus sectores y comprometer también la ayuda de todo el equipo municipal. Y en esta oportunidad me visitó la agrupación de taxistas de la calle Río Claro, a quien le envió un gran saludo. Estuvo el presidente, don Manuel Padilla, socios, don José Figueroa, Octavio Vázquez y don Héctor Mendoza. A todo ello enviarle un gran abrazo y decirles que ya esta semana comienzan nuevamente las obras para terminar la garita, que aún no se ha terminado, pero falta muy poquito para poder finalizar ese trabajo. Comité de Adelanto Villa La Frontera,
la presidenta Matilde Lagos, secretario César Sepúlveda, tesorera Luisa Morales y delegado Ariel Silva. A ellos enviarle un saludo y enviarle un abrazo de mucha fuerza, de optimismo, de ánimo, no decaigan. Sabemos que el trabajo que ellos tienen que realizar es súper duro, es muy complejo todo lo que ocurre en el territorio, pero vamos a buscar las alternativas para poder ayudar a ese sector que es parte, por supuesto, de nuestra comuna. Junta de Vecinos de Huelas La Mancha tuvo el presidente don Desiderio González, vicepresidente don Carlos Martínez y el tesorero Pedro Contreras. Hablamos varios temas referente al camino, algunos puentes, unos tubos, alguna extensión de alumbrado público y algunas mejoras alrededor de la sede social que fue inaugurada hace muy poco. Visitamos también el sector, estuvimos con el presidente, muy agradecido del trabajo que estamos realizando en conjunto a Vialidad con el camino a La Mancha. Se levantó varios centímetros, se compactó, estamos tirando ripio, o sea, el camino está quedando en excelente estado para entregarle buena conectividad y calidad de vida también a todos los vecinos de Huelas de La Mancha. Junta de Vecinos Los Copihues, aquí se fueron a presentar nuestra presidenta Ángela Magali Lara, secretaria Ángela Cornejo, tesorera María Cristina Gutiérrez, un tremendo abrazo, nueva dirigente, está muy comprometida, quieren hacer cosas por su villa, por su sector, quieren reparar la sede, la plaza, y ya hemos organizado varias cositas y están muy entusiasmadas, ¿cierto?, para trabajar en conjunto el municipio. Junta de Vecinos Membrillar, presidenta Gabriela Rocha, socios don Juan Carrillo, don Ramón Briones y Pilar Esparza. Hablamos varios temas y uno de los que a ellos les convocó al municipio es por su sede social y por su APR. Y yo les mencioné de que debemos buscar un terreno, ¿cierto?, ojalá media hectárea, que estemos en condiciones de poder adquirirla para ahí empezar ya a trabajar en una sede social y una APR, que creo que es como lo más urgente. Pero se fueron con una tarea y espero que en algún minuto me visiten para seguir avanzando con lo que conversamos también en la oficina. Junta de Vecinos Villa de Alegría, aquí estuvo el presidente Luis Ortiz Santo, a quien le envío un gran saludo. Él siempre llega al municipio buscando apoyo para su gente. Hay algunas luminarias que queremos instalar, él quiere tener una placita que estamos viendo cómo poder sacar adelante. También agradeció el aporte, el apoyo del municipio con un viaje que se hizo también ahí con la comunidad, entre otras cosas que se habló con el presidente. Club Básquetbol Fénix, aquí estuvo nuestro monitor Richard Burgos y también nuestra secretaria Susana Zabag. Agradecer la presencia de ellos, están muy motivados para sacar este campeonato de minibásquetbol que va a ser el 7, 8 y 9 de septiembre. Más de 400 inscritos para poder trabajar en Cabrero, Monte Águila. Estamos viendo si a lo mejor Charrúa también se puede ocupar como recinto para los más pequeñito, pero es un tremendo campeonato, es un campeonato nacional. Enviarle un saludo nuevamente a Richard, a Susana, que están muy motivados junto a todos los papitos jóvenes que trabajan en este campeonato. Además decirle, cierto, que el municipio siempre está con el deporte y por supuesto con el avance de toda materia deportiva que llega a nuestra municipalidad. Club Deportivo Cabrero, aquí estuvo el presidente don Jorge Cuevas, director Luis Parra, encargada de Escuela de Fútbol Claudia Flores y directores Víctor Bueno y José Silva. Un abrazo a ustedes, están tremendamente motivados, les ha ido bien también en el campeonato. Estamos, por supuesto, conversando con nuestro presidente Eduard Quevedo para generar, ¿cierto?, los espacios necesarios para que ellos puedan desarrollar su campeonato sin ni un inconveniente. Ya decirles que como municipalidad siempre vamos a estar llanos a apoyar y respaldar todas las instituciones que son nuestras, que son de la comuna de Cabrero, y desearles éxito en el campeonato. Ojalá traigan la copita, ¿cierto?, a Cabrero. Club Deportivo Municipal Cabrero, aquí estuvo el presidente don Ernesto Acuña, secretaria Natalia Carrasco, tesorero Carlos Vega, directores Gerardo Zapata, Henry Gutiérrez y también José Figueroa, nuestro concejal, que aquí está con nosotros acompañando al segundo club con más trayectoria de la comuna. Primero es el Cabrero, después viene el Municipal, ¿cierto?, con 49 años de vida, el segundo más antiguo de la comuna, y también muy motivado. Salieron muy buenas ideas con respecto al trabajo que podemos realizar y mejorar desde el municipio en materia de deporte, ¿cierto?, específicamente con el fútbol en la comuna de Cabrero. También hablamos del Comunal Cabrero, que es un proyecto interesante, que debemos, ¿cierto?, sacarle un provecho mayor para las ligas
de la ANFA a Cabrero, y ahí ya con nuestro encargado de deporte llevaremos una propuesta a la corporación para poder generar una instancia de cadetes también que tenga el Comunal Cabrero. Creo que es una excelente idea que se puede concretar y ya estamos trabajando para poder llevar a cabo esa iniciativa que nace también como idea del Club Deportivo Municipal Cabrero. Comité Distraccional Escritores de Chile de Monte Águila también nos acompañó el presidente Marcelo Maldonado, secretario Salvador Salinas, tesorero Carlos Carrillo y director Julio Salinas. Aquí hay un tema un poco más complejo también, es similar a la frontera, hay un espacio que hay que regularizar. Estamos, lamentablemente, como municipio, estamos un poco atados de manos para poder apoyar a ese comité, pero vamos a gestionar una reunión con el CNI Bienes Nacionales para ver cómo nos va y apoyar, por supuesto, a este comité que viene por muchos años tratando de regularizar sus terrenos. Gracias, alcalde. Ahí estuvo el intenso trabajo con las audiencias en el despacho de nuestro alcalde. Y terminamos este informativo, alcalde, con una gran invitación. Ayer ya estuvimos de fiesta y la fiesta sigue hoy. Así es, ayer estuvimos en Cabrero disfrutando con todos los niñitos de Cabrero. Agradecer la tremenda asistencia de todos los pequeñitos, de los padres también que la pasan muy bien. Y hoy día a las 3 de la tarde vamos a estar en Monte Águila, así que todos nos vamos a Monte Águila para poder compartir con todos los pequeñitos que están esperando también disfrutar del Día del Niño y el Día de la Niña, por supuesto. Así que un abrazo, un besito a todos los más pequeñitos de la comuna de Cabrero. Usted también podría invitar a la comunidad. Así es. No, todos fuimos niños, Luchito, así que no salen niños. Sí, estas actividades son muy gratificantes para los niñitos, donde se les pintan las caritas, se entretienen hasta los papás, así que no, una invitación, que los acompañen esta tarde, ¿cierto?, junto a todos sus niñitos, que vayan los abuelitos con sus nietos, toda la familia a compartir. Hemos llegado al final de un nuevo informativo municipal. Queremos darle el agradecimiento a nuestro alcalde, a nuestro concejal, la despedida, señor alcalde. Gracias, Luis, contento por supuesto de estar un domingo más junto a todos los vecinos de la comuna de Cabrero. Usted, don Luis, don José Figueroa, nuestro concejal, también muy agradecido de poder compartir estas pantallas, estos micrófonos, ¿cierto?, el día de hoy. Y faltan invitaciones importantes, como es, más que invitación, hoy día la invitación para el Día del Niño, ¿cierto? Pero información importante, las ramadas salen del galpón multievento. Las ramadas se van a realizar afuera del galpón, ya interesados de poder generar esta instancia, así que la invitación está hecha para quienes quieran sacar ramada tanto en Cabrero como en Monte Águila, lo puedan hacer. Están las oportunidades que se realice, ¿cierto?, ese apoyo, y esperamos, ¿verdad?, tener más de una ramada en Monte Águila y por supuesto más de una en Cabrero. Están postulando, yo pienso que hay interés y es lo que la comunidad también nos ha solicitado. Varias oportunidades, alcalde, por favor, saquemos las ramadas y hagamos las ramadas como eran antiguamente, con rama, con aserrín, etcétera, etcétera. Así que agradecer el apoyo. Ya tenemos 3 ramaderos comprometidos, ¿cierto?, en Cabrero, y 1 en Monte Águila, que es don Juan Cabezas. También agradezco que haya acudido a esta reunión y aceptado también esta invitación para sacar ramadas en Monte Águila. Así que muy contento, ya estamos trabajando en el programa de Fiestas Patrias. El primero comenzamos con Viva la Vida, pasamos a agosto, que es para todos los adultos mayores, y ahí nos paramos hasta el 20, yo creo, 19, 20, por ahí, de septiembre. Es un mes muy intenso, por eso estamos preparando las energías para enfrentar este trabajo que se nos viene como municipalidad, y por supuesto lo hacemos con mucho cariño para toda nuestra comuna. Gracias, señor alcalde. Concejal, su despedida para el día de hoy. Gracias, Luchito, gracias por la invitación, por supuesto a nuestro alcalde también, que tuvieron la gentileza de invitarme a este programa, ¿cierto?, para tener informado a nuestros vecinos del acontecer municipal. Y yo decirle, bueno, aquí estamos trabajando, apoyando todas las gestiones, ¿cierto?, que realiza nuestro alcalde, nuestros funcionarios, y en lo personal, bueno, yo también colaborando en diferentes instituciones. Así que estamos trabajando bien. Contento, por supuesto, así agradecido siempre del apoyo de nuestros vecinos. Gracias a ellos estoy aquí yo. Así que un abrazo a todos, que tengan un feliz domingo y, por supuesto, una feliz semana también para todos. Un abrazo. Eso ha sido nuestro informativo municipal de hoy domingo. No se olviden, hoy día el Día del Niño en la ciudad de Monte Águila. Ha sido todo por hoy. Muy buenas tardes.